Muy buenas gente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Captain Tsubasa Dream Team. Soy Bolt75 y os voy a traer un vídeo de el análisis de los nuevos equipos que dan como regalo de bonus de principiante a aquellos jugadores que hayan comenzado hace nada. Veáis, pues bueno, virtudes de cada equipo, las formaciones, quiénes son importantes en ese equipo o más meta o más usable y más o menos que os puedan ayudar a decidir por qué equipo elegir y aquellos que ya hayáis elegido el equipo, si habéis hecho bien o no. Luego cada uno tiene sus propias razones, hay gente que elige un equipo porque le gustan más los jugadores independientemente de que sean mejores o peores, simplemente por la afinidad, porque le gusta más por ejemplo Roberto o porque le gusta mucho más Tsubasa. Así que vamos con la promo, vamos con el análisis y espero que os sirva de mucha ayuda. Gente, ya estamos en noviembre y con el aniversario global de Captain Tsubasa Dream Team a la vuelta de la esquina. Y para ello, Huawei nos quiere ayudar con dos tremendas ofertas. La primera se trata de un cupón con descuento semanal. En este caso es desde el 1 de noviembre al 6 de noviembre. La siguiente sería del 7, esa semana, y así sucesivamente. ¿En qué consiste este cupón? Bueno, pues por un valor mínimo de compra de 94,99, es decir, el pack de 200 Dream Balls, que como sabéis recientemente subió su precio, vamos a tener 15 euros de descuento. ¿Cómo conseguimos activar estos 15 euros de descuento? Pues muy sencillo, pagando a lo largo de la semana 50 euros para poder reclamar el cupón. Ya sabéis que los cupones tienen una validez de 30 días y siempre se pueden reclamar, en este caso, una vez a la semana. Y son exclusivos de Captain Tsubasa Dream Team. Y la segunda oferta que nos ofrece o nos trae Huawei es ese 10% de cashback en todas las compras que hagamos dentro del juego. O 10% de reembolso. ¿Qué quiere decir? Que cada compra que tú hagas, el 10%... ese 10% del total de la compra se transforma en puntos Huawei. Ya sabéis que cada punto Huawei equivale a un euro. Cuando tengas acumulado, por ejemplo, 5 puntos Huawei, puedes automáticamente descontarte 5 euros de la compra que estés realizando. Así que ya sabéis, aprovechar que tenemos ya el aniversario de vuelta de la esquina y, como siempre, Huawei intentando mirar por nosotros para que ahorremos un poquito más de dinero. Bueno, después de la promo voy a colocar foto a foto de cada equipo. Ya sabéis que aparece un botón en la zona que estoy marcando yo por aquí, justo encima de donde tenemos Batalla de Federaciones ahora. Aparece una cosa, que es un botoncito que se llama bonus principiante, regalo, bienvenida o algo así. Y en la que si pincháis, yo obviamente como lo estoy haciendo desde mi cuenta principal no tengo acceso ya, aparecen tres opciones. La primera es la que vamos a analizar. Tenemos este equipo de 1.335.705 puntos con Roberto Hongo como capitán. Y luego están Salinas, Radunga Dream Collection, Casa Grande Dream Collection, Georgie de Ruleta Exclusiva de Agilidad, Pascal Next Dream, Galván Next Dream, luego Pascal Next Dream, que es el MCA, Diad Fest, Natureza Fest, Santana de Clubes Rojo y Ryoma Ino Fest. Una formación de 3-1-3-3 de no japoneses, ataque más 10, ¿vale? Dice que es un equipo formado principalmente por jugadores norteamericanos y latinoamericanos. Los delanteros son capaces de rematar balones en el aire, por lo que es aconsejable enviarles pases en toda oportunidad. Natureza y Díaz posee la habilidad extensión de regate que facilita la incursión en el área de penalti. Si os fijáis, llevan pues no japoneses, intuyo que son las demás 23 que ofrecen Díaz y Natureza. Y el si hay 5 o más jugadores no japoneses, intuyo que será el de Casa Grande, que daba más 22, más 23 aproximadamente, de ahí el 1.335.000. Vamos a hacer el análisis desde el juego para que tengáis una ligera idea de cómo quedaría plasmado. Así que vamos allá, chicos. Bueno, chicos, aquí tenemos el equipo. Obviamente no es exactamente igual porque no dispongo de todos los jugadores que aparecen en la plantilla, pero sí bastantes, más del 50%. Y con esto podéis ver más o menos cómo queda planteado. En cuanto a la portería, tenemos a Salinas, un portero que cuando salió fue un poquito, digamos, controversia, porque realmente tenía buenos stats, tenía buena pasiva, pero además era el primero que llevaba el pase largo, creo. Cuando el portero patea el balón a tu compañero, lo recibirá el jugador que esté más lejos. Si no fue el primero, fue el segundo, creo que Müller Dreamfest ya lo tenía. Pero no paraba, o sea, no paraba nada. Entonces le hicieron un reajuste a la semana o a lo poco, en la que, pues, no sé si añadieron alguna cosa de estas, pero vamos, tiene contra MC y MCD parámetros más 13,
se mete a balones altos y balones bajos un 7 y contra delanteros un 5%, pero no obstante, seguía sin ser lo que nos prometieron. Pero bueno, para aquellos que estáis empezando, es un portero que en categorías más bajas puede hacer cositas. Luego tendríamos a Casagrande, que sí que lo tengo yo, que es este Casagrande, el cual me gusta bastante, porque es un jugador que no va mal de parámetros, tiene más 30 dentro del área penal, y si te lo sacan de la zona del área penal, se mete un más 15 en la zona 14, que sería esta zona, este rectángulo que comprende la zona donde está la línea defensiva. Por tanto, lo ideal es colocar a Casagrande en el centro de la defensa, no colocarlo por los laterales. El tema es que no tiene auto-inter, tampoco tiene recovery, y hoy en día es algo fundamental en los defensas. Pero bueno, como digo, estamos pensando en que acabáis de empezar y puede ser una buena alternativa. Aparte, es un jugador que otorga escudo al equipo, aunque sea un 3,5, no está nada mal. Y tiene anulación de bloqueo de técnica. En el lateral derecho o izquierdo, depende cómo lo disponga el juego, pero luego lo podéis variar. Tenemos a Radunga. En este caso yo tengo a este Radunga, que este es falso, ¿vale? Aquí sería el Radunga Dream Collection. Quizás de los mejores del juego. Porque es de un meta de debuff que le quitaron su ataque desesperado y le pusieron esfuerzo extremo del 70%. Por tanto, cuando empieza el partido es súper complicado pasar a este tío, ya sea con pases a la espalda o en duelo. Pero no va a dar bond. Creo que le cambiaron totalmente a debuff, o si daba, daba un poquito, pero vamos, no mucho. Luego en el lado izquierdo o lado derecho, según lo veáis, ¿vale? Que ya digo que lo podéis variar. Tenemos a Georgie de la ruleta exclusiva de latinoamericano, la azul, ¿vale? Jugador que lleva el bloqueo, la entrada. No sé si cuando os dan esos equipos, generalmente os ponen todas las técnicas en S. No sé si le habrán puesto la intención perspicaz en S también para que vaya triple. Pero bueno, creo que todos los jugadores que os dan los dan bien armados, ¿vale? Tiene ataque inspirado, es archienemigo de la energía. Además, tiene un refuerzo al momentum de las técnicas y mete 3 de debuff y da 2,5. Bueno, como os digo, un jugador que en duelo la verdad que se nota bastante por el tema del ataque inspirado. Fuera de duelo sufre mucho por los pases a la espalda. Y como digo, pues principalmente es uno de los problemas, ¿no? Del juego, ¿no? El que la gente te intente buscar pases a la espalda y que tú no puedas auto-interceptar. Ese es el principal problema que le veo yo. Luego, en la zona central, como podéis observar, yo he puesto a este Pascal, que es Dream Collection, pero no es el Dream Collection. Es el Next Dream, un jugador que es doble posición, exactamente igual que el que tengo yo, perdonad, exactamente igual que el que yo tengo aquí colocado, pero van a usar. En la plantilla te lo ponen para usar como MCD, pero vamos, lo podéis poner como defensa. ¿Este Pascal qué tiene? Bueno, se mete un 20% contra delanteros y también se mete un 15% contra MCAs, por tanto es ideal para colocarlo en ambas posiciones. Es jugador de escudo, da 3,5 de bonding, tiene una anulación de bloqueo de técnica y cuando tú pierdes el duelo le mete un debuff al rival en su momentum. No es mal jugador, carece de auto-inter, pero siempre estamos pensando de la interesante opción que nos dan cuando empezamos el juego. Vamos con la parte, digamos, de más ofensiva, los MCAs. Yo he colocado el tipo así, no sé cómo te lo ofrece el juego, pero sabéis que esto se puede variar. Tenemos a Díaz, este Díaz Fes, muy bueno, la verdad, creo que todavía sigue rindiendo, tiene extensión de regate. Último exceptor, que es cuanto más cansado está, más suben sus parámetros. Sube medidor de fútbol extremo. No sé si era anotar un gol. Sí, anotar un gol mete un 20% al medidor de fútbol extremo. Y tiene tenacidad. ¿Qué significa esto? Que tú puedes ir gastándole la estamina. Y aunque la técnica te pida 400 de estamina, con tener uno con esta habilidad tú puedes usarla. Y además tiene afinidad irrelevante. Es decir, el rojo pierde contra el azul. El verde pierde contra el rojo y el azul pierde contra el verde. Pues a este le da igual, es decir, contra jugadores azules no va a tener ningún tipo de desventaja. Muy bueno, y además trae un remate meta de 520, lleva la pareta con aéreo, imagino que lo habrán armado también con más técnicas. Por el lateral izquierdo tenemos a Natureza Dreamfest, un jugador que, bueno, cuando salió mucha gente no se lo esperaba. Y se quedó un poco ahí. Había gente que decía, ah, pues Natureza mete gol a Dream Collection. Yo me enfrenté varias veces a él. Y aunque se suponía que era un content directo, no me anotó nunca. Pero bueno,
Pasiva de más 15%, que se va a aprovechar por los jugadores que son todos extranjeros y latinoamericanos en este caso. Lleva un auto-inter del 80%, extensión de pared, tiene menor consumo de estamina y dentro del área penal se mete un 10%. Por tanto, si queréis permutar y subirlo, por ejemplo, delantero, podríais. La ventaja de Naturaleza es que Naturaleza es un jugador que tiene la, en balón alto y balón bueno, es bueno. Es decir, se mete un 1.25 adicional al parámetro. Así que no está nada mal. En el lateral derecho yo he puesto este Pascal. Este Pascal es el Dream Collection, pero bueno, no es el Pascal Dream Collection. Es el Pascal Next Dream, que lleva el tiro paso deslizante de 4.90, la intercepción del cangrejo y el regate sudamericano veloz. Desconozco si le habrán añadido más técnicas a nivel defensivo en condiciones, no lo sé. Tiene la defensa sigilosa, es decir, se oculta. Tú no lo ves, está oculto, no le ves, entonces es bastante molesto, porque tanto para nivel ofensivo como para nivel defensivo, a nivel ofensivo lo vas a ver, lo va a ver el, cuando el rival defiende lo va a ver, pero cuando el rival ataca no lo va a ver. Entonces, es una habilidad que a mí me gusta mucho. Te bloquea un regate con un 70% de probabilidad, ¿vale? Se mete un 30%, un 30% a todos los parámetros cuando ganas un duelo. Mete 3.5 de debuff, 2.5 de bonding y se mete un 30% al momentum, al refuerzo. Yo no sé si era del remate, si mal no recuerdo. No, de las intercepciones, las intercepciones. Un jugador que, bueno, no me parece tan completo como el Pascal Dream Collection verde o como ese que tenéis en pantalla, el Pascal Dream Collection azul, pero oye, not bad, no está mal. Vamos al tridente atacante. Bueno, pues el tridente atacante está conformado por Roberto Ongo, jugador de debuff, el Dream Collection, Super Dream Collection. 2 de bonding, cumpliendo esa condición, da 4.5 de debuff. Le mete a brasileños un 2%, por tanto... El 70% del equipo se va a ver beneficiado de ese 2%. Salinas, Casagrande, este que no es, el Alberto, este era Georgie, ¿vale? El Radunga, el Natureza, el Roberto y el Santana se ven beneficiados por ese 2% extra que da Roberto. También es un jugador que tiene tenacidad, lo mismo que Díaz. Y te bloquea una técnica especial siempre un 100% en el duelo. Aunque el jugador, bueno, el jugador si tiene anulación de bloqueo no se la vas a quitar. Pero no sabes cuál es la que le vas a quitar, es aleatoria. Y tiene ataque desesperado. Bueno, es parecido a Último Extractor. Cuanto menos energía tienes, más se mete la potencia, ¿no? El momentum de la técnica. Es decir, si tu momentum es de 510, esto va a subir a, pues cuando teníamos dicho 30, 25, pues se va a ir a prácticamente casi 600, creo que 600 más o menos, o sea, bastante. Eso que hace que el parámetro final suba. Buen jugador, en meta de debuff quizás ya se le ve menos, pero me parece también un jugador interesante. Como delantero centro, aquí podéis variar, podéis meter al Santana o al Lino Fes. El Lino no es este, ¿vale? Este es uno de que yo he puesto de mentirijilla, pero para que lo entendáis. Este Lino Santana, este es Santana, perdón, un jugador que trae la mejor chilena de Santana, de 4.90, lleva el giro de Santana y el nuevo fútbol brasileño. Imagino que le meterán más técnicas también. Se mete un 25% contra defensas y porteros. Tiene siempre que le lleguen balones altos. ¿Por qué es esto? Porque se va a meter un 15% al momentum del balón alto. Es decir, su remate de 4.90 aproximadamente va a estar llegando a 560 más o menos. Estoy haciendo el cálculo así de cabeza, así que puede subir o bajar ese cálculo, ¿vale? No tengo una calculadora mental ahí a tope. Jugador interesante, que además te bloquea una entrada con un 60% de probabilidad en el duelo, ¿vale? Y tiene extensión de regate. No está mal, le hicieron un pequeño reajuste y es medio usable, ¿eh? Y luego tendríamos en el otro lado a quizás, yo creo que puede ser el mejor delantero que puede tener este equipo que nos ofrecen, de norteamericanos, latinoamericanos, que es Díaz, perdón, Lino Fes, que no es ese, ¿vale? Pero yo os digo lo que trae el Lino Fes. Lo que lleva es más 18% cuando activa fútbol extremo, por tanto su parámetro base sube bastante. Tiene menor consumo de técnica especial. Te bloquea una técnica especial en el duelo, no sabes cuál, es aleatoria, igual que Roberto. Se mete un 5% contra defensas.
da 5% de bonding y aparte es archienemigo de la energía, es decir, le mete al rival un consumo de estamina del 15%. Lo interesante de este Inno es bueno a balón alto, a balón bajo no, pero trae la volea Tornado Furioso de 510, lo cual es otro remate que se meta por momentum, ¿vale? Luego lleva el regate Torbellino y el Tornado Veloz con giro triple. A ver, no sé qué más técnicas les habrán añadido. El equipo, no os voy a enseñar el bonding desde aquí porque obviamente no coincide, pero ya os digo que es de 39,5 de bonding, 15% de debuff, 7,5 de escudo y lleva, pues bueno, ese 75 no llega. ATS sería, pues yo creo que un 23-23, 56 más los 22, se queda un poquito ahí justo, pero bueno. Es un equipo que no está mal. A reseñar puntos importantes del equipo, a mi modo de ver, diría que Díaz, Natureza, Inno, Santana, ¿vale? Pascal no es mal jugador. Y luego línea defensiva, yo creo que me quedaría obviamente con Casagrande y con Radunga Dream Collection. Este es el equipo de los norteamericanos y latinoamericanos. Vamos a analizar los siguientes, chicos. El siguiente equipo que nos ofrecen en la selección europea, no he comentado antes, pero la formación de los norte y latinoamericanos era la 3-1-3-3 de no japoneses ataque más 10, en la que todos los jugadores ven reforzados sus parámetros de ataque, el regate, el pase y el remate, que la teníamos ubicada porque tengo esa formación, así que os he enseñado con esa formación, ¿vale? En este caso, en la selección europea tenemos una 3-2-3-2, que también dispongo de ella, para que veáis cómo quedan dispuestos los jugadores, también de no japoneses físico más 10. Para mí, quizás las mejores formaciones de juego son las de físico más 10, potencia todo, incluso al portero. En esta ocasión nos dicen que es un equipo formado principalmente por jugadores europeos. Después de que Mikael y Tegeran hagan juego, puedes buscar el gol con los delanteros y MCA. En la defensa, Kalch marca alas del equipo rival para impedir los intentos de ataque. Un equipo con, como capitán, Schneider rojo, Müller azul de portero, Gentil, Pajol, Kalch en línea defensiva, Mikael Tegebrand como MCDs, Levin, Pierre y Brian Kluivert Next Dream como MCAs y como delanteros, pareja de atacantes, Napoleón y Schneider, como hemos mencionado al principio, el capitán del equipo. En cuanto a TS, creo que esta TS es un poquito mejor que la del equipo de Latinos, aunque tendría que ver. Pero bueno, ya sabéis que estas TS que ofrecen los equipos no son nada meta, así que tendréis que intentar sacar nuevos jugadores. Y ahora sí, vamos a analizar el equipo desde la plantilla de equipo para que veáis cómo quedan dispuestos los jugadores. Vamos allá, chicos. Bueno, aquí tenemos dispuestos a los jugadores de la selección europea. Luego os diré el bonding final, porque ahora mismo, pues, no puedo, porque ya sabéis que los jugadores de los que yo dispongo no son exactamente los mismos. Por tanto, aunque hay jugadores que sí que me puedan servir por el tema de que dan curiosamente el mismo bonding, aunque no sean las versiones, pero siempre ya sabéis que me gusta que, aunque no lo veáis en pantalla, yo os lo digo para que tengáis una referencia, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar con el señor Müller, el portero, que quizás yo creo que es de lo peor que pueda haber en elección incluso de porteros. Fue un Super Dream Fest bastante antiguo, que vino en un, no sé si fue el segundo aniversario del juego, con el señor Hyuga Rojo Sub-16, y ambos, bueno, ambos no tenían rework, y hace un año o menos, creo, le dieron rework al señor Müller. El Hyuga todavía sigue esperando el reward, gente. O sea, imaginaros cómo está el tema, que todavía sigue esperando. Pero creo que es el peor con diferencia. ¿Qué trae este Müller? Bueno, pues este Müller lo que trae es el gigante de acero y el martillo doble. Yo le añadí la leyenda de guardameta fantasma. No sé si lo han puesto el bloqueje molino o alguna técnica más. Me imagino que sí. Lleva zona segura, 15% contra remates de fuera del área, eso le infla el stat. Es jugador de escudo, da 3% de escudo. Se mete un 7% contra delanteros y se mete un 8% contra remates, excepto balones en el aire. Y tiene tenacidad. A ver, le ves las latentes y dices, no tiene malos números. Obviar ese rompebarreras que tiene, fijaros solamente en el blocaje, en la potencia y la técnica. Pero es que se queda corto. Incluso con la parada que tienes de 4.85, el momento no es muy alto. Teniendo en cuenta cómo está el meta actualmente. O sea, el meta actualmente está descontrolado por el tema de remates demasiado fuertes, chicos. Entonces,
una parada base de 4,85, la verdad que a mí me parece que es relativamente poco, ¿vale? Bien, seguimos con la línea defensiva. Bueno, tenemos a Payol. Este Payol, que es jugador de escudo, da 5% de escudo. Consume 15% de estamina en duelo, lo cual siempre ayuda. Cuando tú pierdes un duelo, le mete un menos 5% de debuff al momentum del rival. Tiene anulación de bloqueo para que no te quiten una técnica. Y da 3 de bonding. Dentro del área penal se mete un 30. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que aparte de que no tiene auto-inter o auto-block, si lo sacas y lo llevas a esta misma zona en la que veis, sus números pues no van a ser gran cosa. Entonces es el principal problema que tiene este Payol. Yo lo veo más como jugador suplente, ¿no? Y sacarlo en segundas partes por el tema del escudo. Luego tenemos al Gentil Dream Collection, un jugador que, bueno, aunque veáis que esto no lo activa, ¿vale? Ya os diré yo luego si activa o no activa en el equipo final. Es jugador de 2,5 de bonding, ¿vale? Y mete 2,5 de debuff. Este sí tiene... lo que hace es que le da un auto-inter de 10% a todo el equipo, ¿vale? Mete un 80% de... Perdón, mete en un 80% de probabilidad un debuff de 20% a japos. Y además, ya de por sí, de normal, a todos los japoneses, hagas duelo, ¿no? Le está metiendo un 2% adicional. Y al igual que Payol, tiene red de área penal. Es decir, dentro del área penal se mete un 35%. Creo que tampoco es gran cosa a nivel defensivo. Por ahora... Entre estos, el equipo latinoamericano, me parece que el equipo latinoamericano tiene una defensa bastante más sólida que la europea. En el lateral derecho, aunque yo he puesto a este Calch, ¿vale? Que este Calch es un Calch de aniversario antiguo. Aquí tendríamos al Calch Fest. Bueno, ¿qué tiene ese Calch? Bueno, ese Calch es muy bueno. Yo diría que actualmente ha vuelto a resurgir del año pasado junto con Aoi y Super Dinfe son los mejores para mí. Lo que tienes, aparte de llevar la entrada, la inter y el bloqueo en S, lo que tienes es el marcaje defensivo. Es decir, tú pinchas a Calch, una vez lo tienes seleccionado, seleccionas un jugador del equipo rival y eso lo que va a hacer es tener un marcaje hombre a hombre. Cuando ese jugador vaya y haga un duelo defensivo contra otro jugador tuyo, Calch va a ir a ayudar. Lo puedes usar dos veces por parte y es una habilidad muy troll. Aparte, te bloquea con un 70% una técnica del rival. Tiene último sector, aparte de tener un parámetro base alto, cuanto más se cansa, más le suben los parámetros, máximo un 15%. Tiene tenacidad, por tanto eso te da igual, vas a poder aprovechar el último sector, parecido a Díaz Fes, es decir, cuanto más cansado está, mejor para ti y encima puedes usar técnicas, ¿vale? Y es jugador de 4,5. Es verdad que el bonding estaba repartido porque era Fest, pero un jugador muy bueno, chicos. O sea, es muy, muy, muy bueno. A mí me gusta muchísimo. Luego, bueno, pues en la línea de jugadores de contención, como yo llamo, ¿no? Estarían el Mikael y el señor Tegeram. Bueno, a ver. Mikael, la verdad que lo rompió hace 3 años cuando salió, un jugador que tenía un parámetro base muy alto, con la sesión de regate, regateabas a quien quisiera, con un regate de 4,90 que era, creo, no era el mejor porque estaba el regate callejero de Díaz, pero vamos, era una barbaridad. Un jugador con parámetro base altísimo que el problema que tiene es que no tiene auto-inter, gente. En un meta en el que estamos que la gente juega mucho con pases en blanco, intentando buscar la espalda de los jugadores, tener auto-inter es súper fundamental. Es verdad que tiene juego line, 5% a cualquier delantero cuando recibes un pase de él. Y bueno, tiene anulación de bloqueo técnica y cuando estás en fútbol extremo se mete un 20%. Más usable que hace 3 años, obviamente, pero creo que se me queda un poco corto. En esta parte donde tengo yo pues a este Federix, olvidaros, no es Federix, es Tegebrand Dream Collection. Ese Tegebrand que cuando salió, la verdad que era un dolor de muelas. Triple posición, se podía jugar como defensa, como MCD o como MCA. Tiene ataque inspirado, si mal no recuerdo, del 50%. Tiene entrega línea directa, cuando Snyder recibe un pase de él, de ahí que Snyder esté como delantero, se mete un 5%. Creo que metía a alemanes, les daba, no, perdón, a Kalsch, perdón, le daba un 5% a sus parámetros, jugador de 4,5 de escudo, de 3 de bonding, y bueno, luego llevaba una latente un poco absurda, que era contra Giga, se metía un 20%, la verdad que no había un Giga meta en aquel entonces, pero bueno, y lleva el pase, el regate y el bloqueo, pasarle la intro y tal es fácil, salvo que en el equipo ya la traiga de base. Con él pasabas desde la defensa,
y llegabas hasta la delantera. ¿Por qué? Porque el pase se inflaba una barbaridad en momentum por su ataque inspirado y la verdad que se servía. Ahora ya creo que se ha quedado un poquito atrás. Su parámetro base no es muy alto y se ha quedado un poquito más atrás. Más atrás. Línea, digamos, de MCAs. Bueno, aquí luces y sombras, porque hay uno muy bueno y hay otros dos que se me quedan un poco medio flojos, pero bueno. Tenemos a Levin. Este Levin, que es un FES muy, muy antiguo, que llevaba este nuevo tiro Levin, gente, de 4.40. O sea, era útil cuando hace 4 o 5 años jugabas con él y chutabas desde tu casa y el remate no perdía fuerza. Ahora no sirve para nada. Imagino que le habrán puesto la cortina, la intercepción Aurora y a lo mejor el giro Levin. No lo sé. Eso ya cuando digamos estéis en el juego podéis pinchar en cada jugador y verlo. En cuanto a qué da este, bueno, yo no lo tengo activado, pero bueno, da 4% de bonding con 2 o más jugadores no japoneses afines a la fuerza, es jugador de escudo, da 1.5, anula dos bloqueos de técnica, es decir, te proteges para que no te quiten técnica, contra jugadores de destreza se emite un 10% y tiene una auto-inter del 80%. Pero creo que se me sigue quedando corto. ¿Por qué? Porque este Levin, al igual que le ocurría a todos los FES antiguos, es doble posición, los parámetros base que tenía eran muy equilibrados. Si fijáis, es muy equilibrado en regate, remate, pase, en rapidez, potencia técnica y también en entrada y en inter. Obviamente le vi menos número porque yo el rompeo real lo tengo mal repartido. Pero eran jugadores que no destacaban en nada, eran prácticamente iguales, ¿no? Entonces, eso hoy en día no es lo que se lleva. Salvo que tenga unos números enormes en todo, que esté rotísimo, pues no tiene mucho sentido ser súper equilibrado en todo. Mejor destacar en 2-3 acciones, ¿vale? Y en otras ser un poquito más normal. Así que bueno, este Levin, pues hombre, a mí no me parece muy bueno. Luego tenemos en, yo lo puse aquí en el lateral izquierdo, a este Pierre, que sí queda el mismo bonding que el Fest, ¿vale? 4.5, pero que no es el Fest. ¿Qué trae el Fest? Para mí sigue siendo útil de los 4 de diciembre que salieron. Para mí sigue siendo quizás de los más interesantes. Aunque quizás ya menos que Aoi y que Kals, pero no está mal. Lleva la volea finta trampa de 500 de momentum, el dúo champán y el regate artístico penetrante. Imagino que le habrán añadido técnicas en ese para completarlo. Y lo que traía era el cañón del área penal. Cuando tú llegas al área, da igual la zona en la que estés desde el área y chutes, tu remate va a llegar con la misma fuerza que si rematarás pero exactamente delante del portero. Cuando has ganado un duelo, se mete un 20% al momentum del remate, con lo que se va yo creo que a 600, si mal no recuerdo. Maestro en duelos, quizás esto es lo que le haga todavía aguantar un poquito en el meta. Con ese 10% de maestro en duelos, cuando tú adivinas el duelo, se suma ese 10% y te va a ayudar. Jugador de 4.5 y tiene extensión de regate. Problema, que no tiene anulación de bloqueo técnica, te pueden quitar técnica, ese es el problema. Pero jugador que tenía un parámetro base alto, a mí me gusta bastante, la verdad. Luego tenemos en el lateral derecho, yo lo he añadido aquí, el Brian Kulibor. No es este, es el Next Dream, gente, es el Next Dream, ¿vale? Pero no el Fest, es el Next Dream normal de Van Dream, el tesoro de Amsterdam. Este, pensado más para ser más que MCA, yo lo pondría como delantero. Lleva la chilena monogiro de 4.90, el remate de suelo bueno de él de 4.90, que es la demostración de calidad. Luego tiene el del Fest, el otro, el tiro engañoso creo que se llama, pero este no está nada mal de 4.90. Lleva el giro de Cruyff, también llevaba la entrada destructora y no sé si la han añadido la internet en A. Jugador de espíritu tenaz, es decir, que cada vez que fallas un gol, ¿vale?, se va a subir el parámetro base. Creo que era un máximo de 2 veces, pero no recuerdo cuánto se metía, no sé si era un 12 o un 13%. Entonces, pues bueno, tienes que fallar bastante para que su remate final suba. En cuanto a balón alto, se metía un 10% al momento. Bueno, pues un 10% al momento con el remate que trae de 4.90, pues está yendo a 540 más o menos. Jugador que se bostea contra MCDs y defensas un 25%, tiene menor consumo de estamina un 20%, da un 4.5 de bonding y tiene una probabilidad de recibir el balón alto con un 80%. Por tanto, yo lo interpreto o lo veo más como delantero más que como MCA, como no lo pone en la plantilla. Pero bueno, que sepáis que se puede poner, ¿vale? Luego tenemos al señor en la delantera, al señor Schneider, que está por aquí, el espíritu de lucha. Este Schneider, que bueno, fue al principio comida prácticamente para el Schneider Super Dream Fest azul. ¿Por qué? Pues porque traía la Inter de fuego, que además no era, bueno, más que comida para extraer la técnica, ¿no? Porque no era técnica especial principal. Y también llevaba el cabezazo germánico en pared, que creo que era el primer Schneider que traía esa habilidad. Es la pared que hace con Tegebrand. Desconozco, creo que no había otro Schneider que lo tuviera.
Pero bueno, ahí va, ahí os lo dejo. ¿Qué tiene este Snyder? Bueno, pues que es jugador de ya el super tiro de fuego, que bueno, no es mucho, de 4.75. ¿Y qué es lo que trae? Bueno, pues se mete una pasiva. Cuanto más jugadores afines a la fuerza están jugando, más aumentan sus parámetros, un 20%. Aunque no tiene números meta, pues bueno, algo le ayudaba. Tenía sesión de pared y tiene lo que es el escudo de 3%. ¿De acuerdo, chicos? Por tanto, pues bueno, no me parece una opción interesante. Creo que el equipo de norteamericanos, latinoamericanos, me sigue pareciendo mejor a nivel ofensivo. Creo que hace bastante más daño que este equipo. Así que de momento creo que el equipo más interesante, para mí, a mi modo de ver, sigue siendo el de norteamericanos y latinoamericanos. Y luego tenemos a este Napo, que este sí es el FES, pero es el antiguo. Y el que nos ofrecen, el que nos dan, es el Napo nuevo, el último Napo Fest, antes de que llegue el Super Dream Collection con la campaña de World Dream que se viene dentro de poco. ¿Qué lleva este? Bueno, lleva juego a tope. Cuando activa fútbol extremo se mete un 20% al momentum, se mete un 5% contra defensas, consume estamina en un 10% a los rivales, lleva extensión de regate y cuando el portero elige blocaje se mete un 10%. Digamos que este fue un jugador para destruir al Ken Fest verde, que era el portero que no fuera el que más usaba, pero que se usaba bastante, sobre todo en equipos japoneses. Llevaba el cañonazo superpotente de 4.85, principal problema de Napo, un remate que no es meta, muy flojo la verdad. El regate era nuevo de 4.45, que no estaba mal, regate cañón, y luego llevaba el cañonazo de chilena, que es el segundo remate chilena peor del juego como momentum base, o sea, malísimo, ¿vale? Pero en fútbol extremo no pillaba malos números, pero para hacer goles lo veo un poquito complicado. Este equipo trae 42% de bonding, 2.5 de debuff, 17 de escudo. En líneas generales, si me tuviera que quedar con jugadores de este equipo, me quedaría con el Kals Fest, que sería este, aunque no, ya sabéis que no es, este es el impostor. Sería el Kals Fest, me quedaría un poquito con Tegibran, ¿vale? Por el tema del escudo, el ataque inspirado, con Pierre Fest, obviamente, y con Napoleón Fest. O sea, no me quedaría con ninguno más. Los demás me parecen jugadores bastante regulares, gente. Así que bueno, este sería el equipo de la selección europea. Vamos a analizar el último, que creo que es el equipo japonés. Y para terminar, el tercer equipo que nos ofrecen es la selección japonesa. Con los jugadores, bueno, es una 3-1-3-3 de japoneses físico más 10, que también tenemos, así que lo haremos con esa formación. Y los jugadores que nos traen son Nukebasa, Tsubasa Fer Rojo, Genzo Dream Collection, Mizuki Dream Fest, Ishizaki Dream Fest, Ayato, Gakuto y Gawa, Golden 23, Matsuyama Next Dream, Aoi Super Dream Fest, Misaki Verde de clubes, Nita Golden 23, Hyuga Super Dream Fest y este Ken, que creo que este Ken era también Golden 23. Formación de físico a 3-1-3-3. Con un equipo formado principalmente por jugadores japoneses, puedes crear juego con Tsubasa y Misaki y luego buscar el gol con los delanteros Hyuga, Nita, Iwakashi y Mazu. Tsubasa viene con tres tipos de remate y te brinda buenas oportunidades de anotar siempre que logres que llegue al área de penalti. Y ahora sí, vamos a analizar el equipo en la lo que es la plantilla de equipos con todos los jugadores excepto uno, que es Matsuyama Next Dream, el cual yo no tengo, pero bueno, pondremos a uno que para que digamos no desentone mucho. Así que vamos allá, chicos. Bueno, aquí tenemos al equipo de los japoneses, formación 3-1-3-3 de físico más 10. Aquí, bueno, la potencia obviamente nunca me va a coincidir porque yo tengo muchos jugadores en romper las por 4 y vamos a comenzar el análisis. Aquí yo quizás soy el experto, muy experto en la materia de los equipos japos. Comenzamos con Genzo Dream Collection. Para mí de los tres equipos es el mejor portero que hay. Ya se quedó atrás en el meta, pero sigue tapando cositas. Este portero que trae, aparte de llevar un blocaje muy top de momento de 520, lo que trae es un 4.5 a todos los jugadores, siempre y cuando haya dos o más jugadores de clubes afines a la fuerza, que los hay en el equipo, o sea, queda ese 4.5. Tiene menor consumo de estamina. ¿Para qué? Para que ese 5% parece poco, pero hace que tu ataque inspirado de 15% rinda más. También tiene zona segura y le mete un 2%, ojo, un 2% a todos los japoneses. O sea, este jugador realmente da 6.5, ¿vale? Y aparte tiene pase largo. Cuando tú pases el balón, lo normal es que se la pases a alguno de los que está por aquí, ¿de acuerdo? Bien, el tema de Genzo, bueno, los parámetros se le han quedado un poquito más abajo. Desde fuera del área es complicado hacerle gol.
y el ataque inspirado hacía que se fuera casi a 600 de momento, 598 más o menos. Quiso, digamos, asemejarse un poquito al Genzo Azul Fes, a Cenzo, y se quedó un pelín atrás. Pero fue muy bueno, reinó el meta durante unos meses y creo que es el mejor de los porteros que nos ofrecen en el equipo, ¿vale, chicos? Bien, tenemos en la línea defensiva los siguientes jugadores, a este Gakuto Igawa, que es un jugador que tiene, fijaros, tiene ataque inspirado del 20%, tiene archienemigo de la energía del 20%, da 4,5, ¿vale? Es rey de la zona 14, es decir, dentro de esta zona se mete un 14%, por tanto igual lo interesante sería meterlo más como central que como lateral, no ponerlo como yo lo he puesto, perdonad, no ponerlo como yo lo he puesto, ¿vale? Vale, con números que, bueno, no están mal, no están mal. Tiene recovery, aunque no tiene auto-inter, y a partir de un 2% a todos los golden 23. No es mal jugador, no es meta, no tiene auto-inter, aunque, bueno, el recovery le puede ayudar. Luego tenemos al Mizuki Fes, un jugador que, bueno, a ver, no está mal, ¿vale? Cuando salió, no está mal, pero fue de los Super Fes que salieron quizás para mí el peor. Salieron Müller, Schneider, Rivaul y este Mizugi, quizás de los peores. Con su ataque inspirado de 30% de primeras acciones lo tapaba todo. El problema que tiene es que cuando ya haces una acción, fijaros el momentum 4.55, te quedaba ya directamente medio muerto. Tenía tenacidad, lo cual era un poco absurdo. Lo suyo hubiera sido ponerle ataque desesperado, ¿no? Y la tenacidad tiene una acción de bloqueo de técnica. Y tiene la defensa sigilosa, muy útil porque no le vas a ver. Entonces Va a aparecer en duelos ahí cuando nadie se lo espera. Principal problema, que no tiene auto-inter ni auto-block, ¿vale? Por tanto, bueno, si estás empezando a jugar, lo puedes usar, ¿vale? Y luego, para mí, la opción más interesante, que yo incluso sigo usando en mi equipo, es Ishizaki Fes. Un jugador que, con su ataque inspirado, todavía sigue rindiendo bastante bien. Da 4,5 de bonding, tiene recovery, aparte de tener auto-inter y auto-block del 70%, tiene recovery, ¿vale? De un 50%, o sea que no está nada mal, anula un bloqueo de técnica y se mete un 8% contra remates de suelo. Y su ataque inspirado de 30%, para mí, el mejor de los defensas, ¿vale? Y de los mejores que han ofrecido los equipos, junto con el Radunga también, que está bastante bien, y el Catch. Luego en la zona de MCD tenemos a el Matsuyama, no este, sino el Matsuyama Next Dream. ¿Qué tiene ese Matsuyama? Bueno, ese Matsuyama Next Dream lo que tiene es un 25% cuando está en zona central, por tanto lo aprovecha. Cuando ganas un duelo se mete un 10% a todos los parámetros, es archienemigo la energía con un 15%, también se mete un 20% cuando está en zona 14, es decir, tanto del rival como tuya, es decir, cuando este Matsuyama baja aquí, se mete un 15%. Cuando sube aquí, se mete un 15%. Problema, que aquí no se mete el 15 y aquí no se mete el 15. Aquí en toda esta zona del lateral, ¿de acuerdo? Tener en cuenta eso. Y también trae ese 4,5 de bonding y se mete un 5% contra jugadores no japos. Las técnicas que él traía era el tiro largo aéreo del águila de 4,75, la entrada tromba de 4,40 y luego lleva técnicas en A. Imagino que le habrán añadido más cositas en ese. Luego, carece de auto-inter. También es doble posición, MCD, MCA, por tanto lo podéis subir si queréis, como MCA. En la triple línea de MCAs tenemos a jugadores interesantes. Aoi Super Dream Fest. Para mí, el mejor Super Dream Fest del mes de diciembre del año pasado. Un bicho que tiene lo siguiente. Asistencia. En un duelo, y el duelo es en un duelo, pero en un radio, y el radio es amplio, no penséis que es pequeñito, siempre va a aparecer a ayudar al compañero. Además, en ese duelo, él va a consumir un 15% menos de estamina. Además, tiene 20% de ataque inspirado, 70% de auto-inter y cuando va al duelo le mete un 10% de consumo de estamina al rival. Muy bueno este Aoi, para mí de los mejores que están ofreciendo en los equipos. Una verdadera bestia que como MCD rinde más, yo creo que como MCA. Luego tenemos a este Tsubasa, un Nukebasa como le llamaban, porque cuando salió era un jugador que reventaba a todos los porteros. Lleva el paracaidista extremo, la chirna doble sobre natural y el tiro rayo deslumbrante. Lo demás lo tengo yo puesto pues de gratis, ¿no? El regate, la pareja y la defensa submarina. ¿Qué tiene este Tsubasa? Bueno, pues que dentro del área penal se mete un 16%.
que da 4,5% de bonding, se mete un 15% a todas las técnicas combinadas, por tanto, excepto la chilena, su volea y su remate del suelo van a subir el momentum ostensiblemente. Lleva un recovery del 30%, no es la gran cosa, yo le hubiera puesto un 50%, anula un bloqueo de técnica y esto quizás es un poquito medio meh. Cuando tú pierdes un duelo al siguiente, en la siguiente jugada vas a tener un 5% de gratis. Bueno, puede hacer daño con la volea, cuando se mete dentro del área el momentum sube porque su parámetro base sube, pero fuera de la zona del área penal se queda un poquito corto. Luego tenemos a Misaki, quizás una opción también muy interesante, que lleva el pase chilena giro, la inter, el regate y luego lleva la entrada en A y como digo, desconozco si le habrán puesto entrada y alguna cosa más en A o en S. Jugador que se bostea un 15% contra MCAs y MCDs, por tanto esta es su posición ideal, ¿vale? Aquí yo lo ubicaría más que como zona central, lo ubicaría en el lateral. Lleva un auto inter del 80%, muy troll, te quita una técnica con un 70%, tiene menor consumo de estamina y lo que tiene es que cuando ganas un duelo le mete a Ishizaki o a Urabe un 5% al momento de las técnicas. Unido a que este tiene ataque inspirado lo deja bastante rotito, la verdad. Muy bueno este Misaki que mucha gente usaba en lugar del Super Dream Collection. Luego ya hay gustos como colores, ¿vale? Y luego ya, bueno, pues en el tridente atacante tenemos para terminar a Shunita Golden 23, que recibió un reajuste el año pasado y no quedó nada mal. Que, bueno, llevaba el vuelo rasante del halcón, esto pues lo llevaba de gratis, ¿vale? Entonces, él es bueno en balón bajo. Dentro del área penal se metía un 20%, le dieron 4,5 de bonding, se metía un 12% a tiros de bajos de suelo y a tiros altos. Bastante interesante en el meta, ¿vale? Y llevaba recovery del 50. No es mal jugador, no tenía parámetros malos. Bueno, y no tiene parámetros malos, no es meta, pero para empezar puede ser una opción interesante. Colgarle balones, si te cae balón bajo, perfecto, porque te vas a meter además el bonus. Si te cae balón alto, bueno, pues usas también ese 12% extra. Luego tenemos en el otro lado a este Ken, que complementa muy bien con Nita, ¿vale? Este Ken creo que era Rising Sun, si mal no, Golden 23, si mal no recuerdo. Sí, Golden 23. Bueno, que lo que tiene es la patada ultradimensional del halcón que la hace con su Nita de 4,90, la pared con Nita y luego lleva el regate diestro. Problema de Ken, no tiene técnicas defensivas, es un cono defendiendo, o sea, es para ponerle balones y chutar, y chutar, y chutar. Esfuerzo extremo, cuanto más energía tiene, más su parámetro, 20%, por tanto, colgarle, chutar, luego ya se queda un poco medio me. 20% al momento de las técnicas, cuidado, porque ese 4,90 se va a ir a casi 600, o sea, mucho. Anulación de bloqueo técnica para que no te bloqueen en un duelo el remate, por ejemplo. 80% de que te caiga el balón alto, ¿vale? Y cuando adivinas un duelo, le mete a Nita, ¿vale? Un 10%, adivinar bien duelo, un 10%, o sea, quiere decir que Nita tiene maestro un duelo del 10%. Básicamente, pero vamos, no sirve para mucho más este Ken, que sí que es verdad que remata muy fuerte y con el bonus de balón alto, ojo que puede dar sorpresitas. Y luego para mí, el más perjudicado de los Super Dream Fest de diciembre que yo he usado, o he estado usando hasta hace muy poco, el Hyuga Super Dream Fest, al cual le tengo un cariño increíble. Parámetros bases que no son bajos, que está bastante bien, que tiene el remate de meta de 520 y luego, pues bueno, lo demás, tenía el regate bueno de él, no sé si tenía alguna cosita más, pero bueno, armar a los Hyugas no es difícil. ¿Qué tenía este Hyuga? Bueno, pues una pasiva que creo que se quedó un poquito corta, si hubiera tenido el 30% hubiera aguantado un poquito más en el meta. Cuanto más avanza el tiempo, más suben sus parámetros. 25% es lo máximo que alcanza cuando tanto el final de la primera parte como el final de la segunda parte y también el de las prórrogas está llegando a su final, él va a alcanzar el máximo de su parámetro base. El SH enemigo de bloqueo, cuando el rival elige bloqueo se mete un 15%, llevaba extensión de regate y además llevaba un menor consumo de energía, un 15% que le ayudaba bastante. Pero como digo, Keiko quizás es de los Fest que peor parados ha salido, pero no es de los peores delanteros que nos ofrecen en los equipos. Es un jugador también interesante y en ligas bajas puede anotar bastantes goles. Y esto en líneas generales serían los equipos. Y no he mencionado las latentes del equipo, serían obviar ese 5% y esos 46,5 se transformarían en 48 de bonding. Por tanto, el equipo japonés es el que más bonding tiene, pero carece de escudo, gente. Por tanto, jugadores interesantes de este equipo, a mi modo de ver, serían, por supuesto, Ishizaki, Aoi, Misaki, Genzo todavía puede hacer cositas, y luego me quedaría con Hyuga y bueno, y un poquito con Nita, ¿vale?
Y esto a grandes rasgos sería el análisis de los tres equipos. Quizás por jugadores y por utilidad me quedaría con el equipo japonés, no porque a mí me encanten los japoneses, sino porque veo que tienes jugadores que pueden rendir. El portero es el mejor de los tres que nos ofrecen. Tienes a Ishizaki, que es un muy buen defensa. Aoi, que es buenísimo. Y Hiba, que todavía puede hacer cosas junto también con el Misaki de la J-League. Luego, pues hemos visto que el equipo de europeos, tienes a Pierre, que no está mal, a Kalt, que es muy bueno, pero el portero es bastante flojillo, y la delantera se me queda un poco floja. Y luego la selección norte y latinoamericana, el portero, digamos, de los tres es el segundo mejor de los que nos ofrecen. Tienes un muy buen defensa como Radunga, Casagrande no desmerece, pero no tiene otro Inter. Y bueno, también tiene buenas piezas como Díaz y como Natureza, y en la delantera el Inofés. La verdad que al final elegir más o menos con lo que os sintáis mucho más identificados. Si tuviera que quedarme por orden, primero diría que el equipo japonés, luego diría que el equipo norte latinoamericano y por último el equipo de la selección europea. Aquellos que ya hayáis elegido el equipo, espero que bueno, estéis contentos con lo que hayáis elegido, de ahí podéis aprovechar ciertos jugadores. A los que no, espero que este vídeo os haya podido ayudar un poquito. Así que nada chicos, dejar un buen like, suscribiros, ya sabéis que tenéis siempre muchos tutoriales, muchos videoanálisis, partidos de PvP y de vez en cuando hacemos directos en mi canal. Así que ya sabéis, compartir el canal, compartir los vídeos y apoyar. Ya sabéis que tenéis también la pestaña de miembros para ayudar económicamente al canal y que yo pues me anime todos los días a hacer vídeos. Lo dicho, se os quiere muchísimo y nos vemos con más contenido de Captain Tsubasa Dream Team. Un abrazo gente, chao chao. Don't forget to subscribe.